Pudiésemos tener un hijo, eso fuese así. Yo no sé si nos favoreció la geografía en San Felipe, porque estamos en medio de dos ciudades relativamente más grandes, de las más importantes en Venezuela, que es Valencia y Barquisimeto. Tenemos la oportunidad de que siempre hay amigos de esas ciudades, o uno viaja, entonces tienes una influencia musical de allá, más la una de uno propio. En la radio San Felipe, lo que ponen en la radio San Felipe, no lo ponen en otras ciudades. Y una vez se conchale, ojalá colocaran esto. Entonces uno siempre, cuando estaba chamo, subiendo la antena para escuchar las radios de las otras ciudades. Y empezamos a incluirle nuestras influencias. Empezó con José Manuel, incluyendo su influencia afrodescendiente, un chamo que está tocando tambor afro desde niño. Harold con su guitarra, su cosa, su rock and roll, que también está el chamo. Somos hermanos y el chamo empezamos a hacer, escuchar mucho rock and roll. Y bueno, después cada uno como que siguió más un poquito adentrándose a la oscuridad del rock y yo me fui un poquito más a lo latino. Pero también hecho todo eso servido para que Radio Proyecto suene de esa forma. Cada uno le ha puesto su toque. Ha habido un fenómeno en la música venezolana, en algunas bandas, donde se renega un poco de que somos del Caribe. Y en otros países, cuando uno tiene la oportunidad, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de viajar, recorrer y hablar con gente que cuando no es donde yo no sé, Venezuela, el Caribe, el calor, eso. Y uno, conchale, ¿por qué si esos elementos siempre han estado con nosotros, por qué nosotros renegar de eso o no usar? Más que complementarlo con la música afro, que siempre ha sido una música de protesta. Y que suene así, pues, que te provoque. Por lo menos mover el pie. Que suene a eso, pues. Colado.
Voy por el camino más corto, voy, causando alboroto, voy.